es la otrora fortaleza militar San Carlos de la Cabaña en La Habana. Hasta aquí llegan hoy cientos de personas de todas las ciudades, porque no es un día cualquiera. Es el inicio de la segunda edición del festival Peace and Love. Bajo esa máxima, el proyecto Fábrica de Arte Cubano, que integra a un amplio grupo de jóvenes cubanos, conocidos o no en el mundo de la pintura, el grabado, la fotografía y otras manifestaciones artísticas, nos regala con su arte eso que tanta falta hace en el mundo de hoy: paz y amor. Nuestro proyecto no hace discriminación, o sea, no está abierto solo a una élite de artistas vanguardistas. Está abierto a todos aquellos que tengan una obra interesante, que tengan una actitud con P, o sea, de luchar por su obra. La mayoría de las piezas son piezas muy grandes. O sea, optamos por la visualidad como estrategia. Porque una de las cosas con las cuales quisiéramos empezar es con ir limpiando el precedente que tiene el arte contemporáneo con el tema de la precariedad. O sea, queremos marcar una pauta y queremos trabajar, claro, con los más capaces. Es que realmente tu actitud frente a tu trabajo, tu actitud con respecto a la sociedad, o sea, tú como artista en Cuba, es lo que me va a decir a mí. No me vas a poder engañar con cuatro piezas. De esta manera trabajamos. Mi obra como tal es a través de la tradición de la gráfica, ya que en Cuba tenemos muy buenos exponentes en el grabado tradicional. Solo que yo busco una visualidad más fresca, el contacto que yo creo que tiene con el lema del evento como tal. Yo creo que es el esfuerzo que yo realizo como tal al trabajar, el amor que yo pongo en cada pieza que yo realizo. Precisamente, como estamos en un momento crítico de la historia, capto todas estas cuestiones de la vida cotidiana, ¿no?, de las noticias, y tanto ha influido en mí que pues estoy tratando de mostrarlo en mi arte aquí en esta exposición. Y en general, desde hace un buen tiempo yo vengo expresándolo en toda mi obra, ¿no? La cuestión de la mutilación de la espiritualidad, reivindicar la espiritualidad de alguna manera, la lucha entre la materialidad y bueno, el día a día, ¿no?, las cuestiones físicas, tangibles que nos afectan. Pero el festival Peace and Love, con todo lo que engloba, no solo es importante para los artistas que en él participan, para el público asistente también es una buena opción. Es un escenario donde reina el amor y la paz. El amor y la paz lo es todo, es que sin eso, ¿para qué vivimos? ¿Qué tenemos? Más nada. Siempre se necesita expresar el amor, el cariño para todo el mundo. ¿Para qué hacer mal? ¿Para qué hablar mal de los demás? ¿Para qué ver a mi vecino y decir lo malo que tiene? No, vamos a ver la luz del sol y no las manchas que tiene. Me gusta el evento, es una buena idea. Una forma de expresarse en una manera creativa. Y me encanta X Alfonso. ¿Y la verdad? ¿Enamorado? No, él de mí, pero yo. Yo sí. Saber y disfrutar de la música de diferentes países, principalmente por eso. Un ambiente que se respira paz, amor, es algo. Es una oportunidad, ¿no?, de estar con tu pareja, de ver gente como tú, que piensa como tú igual, es el mismo objetivo, o sea, todos estamos por lo mismo, ¿no?, y eso es, se siente mejor. Para mí, este concierto, no hay comparación, es algo que expresa la realidad que estamos viviendo hoy, pero con dulzura, con amor, suave, es algo que te lo hacen llegar de una manera artística fenomenal. Sinceramente, algo parecido lo vi en el concierto por La Paz que pensaba por Juanes, pero esto es algo mucho más. El que se perdió esto no sabe nada de lo que es la olla, ¿verdad?